Hola gente, en este caso les queremos presentar esta Ducati Scrambler 1100, a la cual el cliente nos pidió una personalización a su gusto. Y bueno, después de charlar un rato, empezamos a ver opciones y esas cosas y empezamos a hacerle algunos detalles de pintura y otras cosas que ahora voy a detallar, siempre charlando con él en cuanto a su gusto, que tiene un gusto bastante particular y quería plasmar lo que él quería en esta moto. La moto viene ya de fábrica con este color amarillo, pero él le quería dar una vuelta de rosca. Y en ese caso le pasamos a pintar las llantas, las cachas, los covers de los escapes en un color marrón satinado, tipo como un anodizado. Pintamos la tapa de negro, le pusimos un cinto de cuero, le corrimos el velocímetro original que viene acá porque se cambió el manubrio. Tiene accesorios de espejos, las tapitas de la bomba, la parrillita de la luz. Y bueno, fuimos yendo paso a paso, viendo las cosas que a él le gustaban, lo que no le gustaba, íbamos cambiando, íbamos rehaciendo. Pero bueno, creo que el producto en realidad quedó bien y era lo que él nos pidió, ¿no? El cliente quería un manubrio bastante más deportivo que el de fábrica y le conseguimos el Pro Taper luego de probar que se sentara y le quedara cómodo y todo. El tema que el soporte del velocímetro original viene desplazado para acá y había que hacerle otro soporte donde él quería que se vea bien y le gustara, y había que hacer un soporte estético, que es una pieza ciega agarrada al Cristo. Y para que no se vea todo el cablerío, se corrió toda la instalación eléctrica del lugar y se le hizo un embellecedor para tapar el cable. Por ende, ahora queda todo limpio y despojado. Empezamos con el tema de las cachas. Primero se pintaron en este marrón mate y decían poco. Entonces había que buscar una vuelta de rosca para que combine con el resto de la moto, con este estilo retro que él buscaba. Ahí ya empezamos a tirar gráficas, hasta que llegamos al punto, le metimos la franja negra con los filetes dorados y a su insignia también la personalizamos, dándole el color del fondo de la cacha y ubicándola más para adelante para que la silueta quede todo mucho más agresiva. En el caso de los escapes, se fabricaron todas las salidas en acero inoxidable con unas colitas deportivas, pero quedaba muy flaco a la vista. Por eso le hicimos unos covers en acero inoxidable en dos etapas para que disipe el calor y para una cuestión estética que sea similar a la que viene de fábrica. Vienen color gris que a la mayoría no le gusta. En este caso desarmamos todo y mandamos a pintar todo al fuego, que es lo más resistente, en un negro brillante que le da un carácter diferente y queda más homogéneo con todo el resto de la moto. En el caso de las llantas, el color era negro, no decía mucho, y la idea fue darle un tono similar al de las cachas, en este marrón tipo anodizado, que tiene los detalles pulidos, se respetó todo como de fábrica, pero con un estilo mucho más retro y agresivo. Y le adaptamos el corta spray, que es de otro modelo, se adaptó todo para esta moto y se limpió todo lo que viene la luz original de fábrica con los guiños, se sacó todo y quedó todo mucho más limpio. Y por suerte pudimos terminar la moto, que fue un desafío por justamente el cliente tenía un gusto muy particular y teníamos que interpretarlo y tratar de hacer lo que él quería y que también nos guste a nosotros, ¿no? Esto es un poco un conjunto entre todos. Es una moto que terminamos más en Casa Madre Garage, con Luchito, con Gastón y conmigo, siempre esforzándonos. Y lo que más satisfacción nos da es que no solo el producto quede bien, sino que el cliente quede conforme y le dé ganas de venir y traer otra moto a futuro. Eso realmente es lo que más nos llena.